lo que nos pidieron, el dinero que pidieron, pero posteriormente fue desaparecido porque ya no supimos nada de él. Como animales los aventaron aún amarrados con vendas de algodón, con la ropa puesta, ni siquiera les quitan las vendas. A nosotros nos mataron en vida porque ya es algo doloroso que no se lo deseo a nadie. Yo vivo con miedo y la verdad, pues no sé, a lo mejor cualquier rato nos pasa lo mismo. Llamaron a su esposa, entonces que era un secuestro. Fue ahí cuando nos pusimos nerviosos porque 3 meses antes habían secuestrado a mi papá. Vinieron por mí 5 personas, 3 con R15 y otro con una corta y dice usted, y pues qué, y yo en calzoncillos y nada. No, pues así me sacaron y me encapucharon y me llevaron. Cuando veo una camioneta que viene con 4 o 5, pues me escondo por ahí, etcétera, y por ahí tengo una escopeta, pues ya pues también esperándolos. Así como la unión de las familias hicieron que se abrieran las cosas y encontramos a mi hermano, necesitamos también yo no quedarme ahí.